Hola, ¿qué tal? Soy Frutillita y en este noveno programa vamos a hablar sobre los tipos de educación que podemos encontrar dentro de Second Life. Tema muy interesante, así que no moverse de ahí. Pero antes recibamos con un fuerte aplauso a Cadés, el profesor Cadés. Hola, Cad, ¿cómo estás? Gracias, amigo PCL, buenas noches. Bueno, sí, es un programa sobre educación, un tema bastante fuerte, bastante interesante. Y bueno, Fruti, gracias por el detallito de profe, pero no, lejos de ello, no por el aspecto de que me moleste, sino que es una responsabilidad tan grande el hecho de formar y de cultivar valores y principios y una instrucción técnica que no, realmente creo que me falta mucho para ello. Bueno, sí, un tema muy interesante que vamos a tratar hoy porque SLR no es solo un lugar donde la gente entra a divertirse únicamente, también es un lugar donde podemos recibir educación virtual, ¿no? Así que sin más preámbulos, veamos el informe sobre educación. Los mundos virtuales, también conocidos como entornos virtuales, son una representación en tres dimensiones de un entorno o espacio. Dentro del mundo virtual, nos desplazamos e interactuamos con el resto de los usuarios mediante una representación nuestra en 3D, denominada avatar. La aplicación del mundo virtual en un proceso formativo dependerá de muchos factores, entre los que cabe destacar los objetivos pedagógicos que se pretendan alcanzar en la acción formativa a implementar, independientemente de que sea en un ámbito académico o corporativo. La educación virtual es una oportunidad de aprendizaje que se acomoda al tiempo y necesidad del estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la información y de los contenidos del tema que se quiere tratar y está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Sin duda, la educación virtual es posible gracias a la tecnología y en especial a Internet, en el cual se une Second Life. Muchas universidades y empresas están utilizando Second Life para la formación. En el 2007 se empezó a usar Second Life para la enseñanza de idiomas. La enseñanza de idiomas como un idioma extranjero ha conseguido una presencia a través de varias escuelas, incluyendo el British Council, que ha tenido un enfoque en Teen Second Life, la versión de Second Life para adolescentes. Bien, como acabamos de ver en el informe acá, Second Life como entorno virtual de aprendizaje 3D representa un enorme potencial didáctico y los límites solo nos lo van a poner nuestra creatividad e imaginación. Hagamos un repaso de las posibilidades educativas que nos ofrece Second Life, como por ejemplo los idiomas. Están las conversaciones, los encuentros y ejercicios en otro idioma, la práctica escrita y hablada y trabajo grupal, esto en la parte de idiomas, ¿no? Es decir, la parte llamativa hace que sea un trabajo menos displicente, menos o más lúdico y genera pues buenos resultados. También está la medición de pacientes, simulación de enfermedades en el skin del avatar para su diagnóstico en estudio, ¿no? Para generar la parte de estudio. Para eso se utiliza el Play to the Train, que lo que hace es un programa de diseño que va diseñando parte interna de tu cuerpo. Entonces te diseña el corazón y te va mostrando internamente cómo funciona, cómo está distribuido el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, bueno, cómo van las conexiones y va haciéndolo de una manera un poco más dinámica. Están los entrenamientos en recursos humanos, en psicología, es un poco más organizacional este tema, que son entrenamientos en hábitos, los juegos de rol que son totalmente claves en este tipo de procesos, los estudios de disociación de personalidad, fobias, esquizofrenia, el famoso Asperger, síndrome de Asperger, gran cantidad de cosas. Y digamos que es de psicología, ya sea en cualquiera de sus escuelas, desde lo sistémico, humanista, conductista, psicoanálisis, en fin, X número de escuelas, puede empezar a notar ciertas falencias de los avatars, como también se ofrece ese servicio de sanación, ese servicio de terapia a estas personas para lograr sacarlo adelante. Otra cosa que se puede aprender acá son las habilidades laborales.
que ha tenido un impacto en el puesto de trabajo, de postura, análisis de condiciones de emergencia, recursos humanos, selección de candidatos. Todo esto es con relación a la parte organizacional, a la selección de Sluder, como chats, foros y noticias. Pues aprender a hacer este tipo de cosas es bastante interesante y te genera habilidad. La parte de las representaciones, que son teatrales o grabaciones de videos, trabajo de cooperación y wow, esto a veces suena como todo un ciclo de unas materias de un pensum académico, pero a la parte práctica es un poco más sencillo de lo que está manejando técnicamente, ¿no? Funciones en la parte digital. Está algo muy importante, Fruti, que es la parte de arquitectura e ingeniería. Es realizar modelos en 3D de las edificaciones, modelos de casas con fallos para sus análisis, construcciones con las instalaciones eléctricas, de gas o de agua visibles para su análisis. Esto es netamente aplicación de AutoCAD y otro tipo de herramientas de diseño y de, pues, en diseño en arquitectura e ingeniería. Conocimiento de otras culturas. Esto es, pareciera sociología, antropología, pero como que te fundamenta esta parte en conocer otros lugares, costumbres, nuevas culturas o las famosas tribus urbanas. Están los libros de literatura, ver partes de un libro, las portadas, contactar con los autores. Están los eventos paralelos, que son conferencias con interacción entre ambos mundos. Es como de cierta manera lo que estamos haciendo acá. Este programa, este magazine, este show, es un claro ejemplo de esta participación. Recreaciones de leyes físicas. Al tener programas de diseño, si logramos diseñar en AutoCAD las recreaciones de las leyes físicas, como los tsunamis, los tornados, el movimiento de átomos, de aprender física, de aprender un montón de cosas que a veces se nos complican en RL con el profesor o la profesora que nos está mirando de una manera diferente y ayudas, ¿no? Entonces, muy bien, Ka, muchas gracias por el repaso que nos diste sobre las posibilidades educativas que tenemos dentro de Second Life. ¿Qué te parece? Porque estuve esta semana visitando lugares educativos dentro de Second Life, ¿no? Y fui a una academia de idiomas y estuve con una profe que se llama Sol Nagy, y muy amablemente nos concedió una entrevista para contarnos cómo es la experiencia de ella en la enseñanza de idiomas dentro del mundo virtual de Second Life. Así que veamos la nota, por favor. Hola, buenas tardes. Nos encontramos junto a Sol Nagy, profesora de idiomas en la Academia AVI, una de las academias de aprendizaje de idiomas que podemos encontrar dentro del mundo virtual de Second Life. ¿Cómo estás, Sol? Encantada de conocerte. Encantada, gracias por venir. Muy bien. Sol, contanos primero cómo se te ocurrió dedicarte a la educación virtual dentro de Second Life. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Fui profesora, yo nací en Argentina, en la vida real, y soy maestra de colegio común, una maestra común. Pero bueno, se me dio por tomar clases para ser teacher. Y la vida me ha llevado a vivir a Estados Unidos, donde pude completar todos mis estudios. Y después de haber vivido casi 10 años en Estados Unidos y tener experiencia también enseñando, llegué a la conclusión cuando comencé Second Life que sería bueno tener la posibilidad de dar clases aquí también en Second Life y aprovechar este medio, aprovechar la tecnología para dar clases a todo el mundo, porque en Second Life ya sabemos que viene gente de todo el mundo. Entonces me pareció algo fantástico como experiencia. Me gustó, hace ya 2 años que lo estoy haciendo. Primero enseñé dando clases particulares en Second Life sin tener ningún edificio, ni ninguna academia, ni ningún nombre más que mi avatar. Y después, bueno, nos fuimos poniendo más a tono con todo lo que es educación y con todo lo que conlleva educar a gente en Second Life, adultos, ¿no? Sí.
Y contanos cuál ha sido el principal reto en la creación y coordinación del proyecto. El principal reto es ser aceptados por la gente en Second Life. Si bien en Second Life la gente se conecta para divertirse, para ir a bailar, para chatear, para conocer gente, al principio sonaba muy raro. Educación en Second Life, ¿viste? Aprender lenguajes en Second Life es algo que quizás a nadie se le hubiera ocurrido. Y ese fue nuestro primer gran paso, convencer a la gente de que sí, de que se puede, que se puede aprender en cualquier parte del mundo, inclusive dentro de nuestro mundo virtual. Y para vos, ¿cuáles son las ventajas reales de usar mundos virtuales en 3D y de qué forma son innovadores en la educación, ¿no? Yo diría que la forma en que uno le puede sacar ventaja a nuestro mundo virtual es, por supuesto, el simple hecho de tener una computadora y tener acceso a mucha información dentro de Internet, ya es un paso gigante dentro de la educación. Como educadora, creo que si se usa en la manera positiva y en la manera más adecuada, Internet y nuestros mundos virtuales, no es el único mundo virtual, Second Life, por supuesto, pero si todo esto se usa para hacer que la gente aprenda, hacer que la gente trate de avanzar de alguna manera, creciendo, yo creo que de por sí ya es un paso gigante donde puedes tener muchísimas ventajas. Si bien en Second Life la mejor ventaja es, ya te digo, horarios, compartir distintas culturas, conocer gentes de otros países, de otras latitudes, en Second Life me parece que nos reunimos todos en una gran comunidad donde todos podemos aprovechar lo que uno aprende, quizás el otro no lo sabe, y entonces este intercambio es favorable para la educación, sobre todo si se usa en educación, ¿no? Sí, a ver, contanos un poco el rol del docente dentro de Second Life. ¿Cuáles son las características que debe tener un docente virtual, digamos? Bueno, ser docente virtual fue también uno de los pasos y de las piedritas que tenemos que, aparte, saber afrontar. Si bien el mundo virtual es mucho más simple, se torna complicado a la hora de lidiar con, por ejemplo, en Second Life, hay días que, como te contaba, tenemos voz, hay días que no. Parte de la tecnología dentro de nuestro mundo virtual a veces nos juega un poquito en contra. Y otras veces me ha tocado tener, por ejemplo, alumnos nuevos, gente que solamente se conecta para tener educación dentro de Second Life y se conectan esa hora para solamente aprender. Entonces, ¿qué pasa? A veces no sabe cómo sentarse o no sabe cómo pararse o no sabe cómo abrir notas o no sabe muchas cosas que dentro de Second Life es imprescindible saber. Entonces, aparte de enseñar un idioma, enseñamos el manejo de Second Life. Hay muchísimas cosas que cuando entras no sabes, por ejemplo, abrir cajas. Y bueno, todo eso, aparte de aprender un idioma, se va aprendiendo en el mismo colegio, en el mismo Second Life.